rato a estirar un poco las piernas. Ya venimos manejando aproximadamente 3 horas y media. Hace una hora venimos subiendo una montaña, que ahora les muestro un poco cómo se ve. Como pueden ver, estamos muy alto, las orejas las tenemos medio tapadas ya. La gente subiendo y sacándose foto. Y allá ven que está muy alto, estamos muy muy alto. No, stop. Menos 3 horas, tenemos el cuerpo pronto. Siempre pasa lo mismo en los hoteles de Estados Unidos, no sé por qué. Rentás un hotel meses antes, cuando llegás al hotel, digamos, ¿no? El día que vas a vacacionar, el hotel o el cuarto nunca está pronto. Pero ya, ni modo, paciencia. Bueno, salimos del hotel. Buen baño cada uno, un poco más refrescante. Ahora sí, a caminar un poco por el pueblo este de Tennessee, que no sé cómo se llama todavía, y tenemos que ir a esa montaña, que hay como una hamaca o silla que te sube. Recorrer un poco, comer algo, tomar algo frío porque hace calor, y mañana tenemos que hacer otras actividades también. Así que tranqui, ahora les muestro un poco el pueblo. ¿Cómo se llama el pueblo? Es Tennessee, pero ¿cómo se llama? No sé cómo se dice. Ok, es Tennessee, pero no sé cómo, en qué parte estamos de Tennessee. Ya lo voy a averiguar. Gainesburg, I don't know. No sé. Pero ahora lo buscamos por ahí. Y también dicen que hay osos, que hay que tener cuidado. Vamos a ver qué se ve por ahí. Ahora, otra cosa que capaz que hacemos también, vamos a rentar estas motitos. Que son como cuatriciclos. Las que ven ahí, son como unos autitos. La verdad que no sé el nombre, pero vamos a tratar de rentar una de esas. Que creo que se rentan y dan una vuelta. Y acá hay que hacer la línea, la fila, la cola para las hamacas que ven ahí, que te sube a la montaña allá arriba. Vinimos hoy al mediodía, casi en la mañana había cola también, o sea que pueden ver la cantidad de gente que hay, pero vamos a probar a hacer la fila. Y bueno, esperar un poco, creo que va a estar ya atrás la línea. Supuestamente va rápido esto, pero no sabemos. Mucha gente, pero siempre está así esto. Acá viene otro motito, un cuatriciclo. No tengo ni idea cómo se llama. Pueden ver una línea tremenda, pero bueno, ni modo. Para cualquiera que venga acá y se asuste porque ve la línea re larga, es rapidísimo, va muy rápido. Antes de que te suban, te sacan una foto y después creo que te la venden por algún lado y le ponen algún fondo, supongo yo. El fondo es azul. Mi gorro. ¿Puedo cambiar uno para acá? Ya. ¿Modo para allá? Ready. One.
Take us right here, go across that building up there. Oh, on the other side of that grill. Just get to see that, okay? Thank you. Thank you. Obviamente que los coches no los suben, lo dejan por acá. Nadie roba nada. ¿Atrás? No. Primero va a ir Michael y Alicia en uno y después llegarán en otro. Esto es rapidísimo, así como te parás ahí, ya viene la silla atrás. Sentate porque te lleva así nomás. Mirá, mirá, no, la silla no para. Te sentás medio rápido ahí y pum, se van. Mike, Alicia. Allá van los gurises. Bueno, acá empezamos a agarrar vuelo. Ya voy un poco cagado. Y eso que estamos ahí nomás del piso. Yo para las alturas soy medio jodido. Puta madre, me está valido. Ay, negro. Va suave, va suave. No se mueve mucho, pero la altura da un poco de impresión. Ahí va uno tomando cerveza, un manso nomás. Unos van hacia arriba y otros vuelven. Y vamos en una maroma de mierda que sabe que ha de aguantar una tonelada de esas porquerías. Supongo yo. Bueno, acá vamos subiendo la montaña. Ya empezamos acá, mira, ahí va subiendo. Y acá ya empezó a hacer este poquito de ruido la cosa esta. Pero ahí vamos. Y acá llegamos. Ahora les muestro un poco cómo se ve de acá arriba. Thank you. Thank you. Bueno, y así se ve la altura. A ver, más o menos si podemos ver. Ese es el puente que vamos a cruzar ahora. Toda montaña. Y ahora vamos al puente. Hace calor y se camina un poco por acá. Hay un poco de tráfico de gente, así que vamos a tener que ser paciente. Bueno, acá ya empezamos a caminar el puente. Tiene un poquito de movimiento el piso. Como ven, mucha de la gente se agarra de acá del costado porque tiembla un poquito. Tiembla un poquito el puente. Allá abajo está la ciudad, el pueblo. Vamos a ver cómo nos va. Opa. Bueno, acá está el vidrio, este pedazo de acrílico vidrio que les decía hoy. Mucha gente acá para, frena un poquito porque da un poco de impresión.
Oh, shit. Sí, da un poco de impresión. Vamos pisando el vidrio, tiene como de espesor, como casi 2 pulgadas, más o menos. Un grosor horrible. Tiene 1 pulgada de ancho. Mira, acá un nice. Son como un par de metros de vidrio, un vidrio grueso. Se ve clarito hacia abajo, obviamente es vidrio, pero sí dan impresión. Como ven la fila que hay atrás, si ¿sí pueden ver? La gente, cuando llega el momento de cruzar la parte del vidrio, la gente frena un poquito porque sí da impresión. Y aparte de eso, que tiene un poco de movimiento. Obviamente es un puente que está sostenido por maromas. Entonces movimiento sí tiene. Tienen como una barra también acá arriba y ahora paramos a tomar un poco de cerveza Modelo, porque es la única que tenían por ahí, que conozco, Modelo. Entonces está. Me gusta la Heineken, pero bueno, algo refrescante ya que tomar. También hay cubo y eso, pero una cervecita, estoy de vacaciones. Bueno, ahora nos tocó la bajada. Ahí pueden observar un poco el pueblo. Mucha montaña, mucho verde. Mirá, ya se ve que hay otro también. En rojo. ¿Lo ves? Ahí vamos mañana. Ok, creo que ahí voy mañana, me están acá diciendo. Ahí vamos mañana. La señora de Figueroa me está comunicando que mañana vamos para allá. Disfrutando los niños que están creciendo y cada vez están alejando un poquito más, pero es parte de la vida, así que bueno, disfrutando los niños, ya no niños, adolescentes, ahí van. Algo diferente que planeamos, esto se planeó de la nada, ¿no? Planeamos así rápido, ¿no? Bueno, tú planeaste. ¿Tú? Vos planeaste. Vosotros planeamos. Ellos planeamos. Bueno, ahora vamos a bajar y vemos a ver qué hacemos. A Michael se le cayó el agua. Michael, go and get it, man. Pick it up. Careful your phone. A Michael se le cayó el agua o el jugo haciendo disturbios naturales. Hay cantidad de cosas para hacer acá, no es que solamente son restaurantes, también hay lugares para divertirte un rato. Algunas cosas son medias pelotudas, pero valen la pena. Y ahora vamos a entrar a una casa del terror acá, para hacer algo diferente, algo que hace tiempo que no hacíamos, así que bueno, vamos a probar a hacer algo raro acá. Como ven, lleno de gente por todos lados. Acá lo bueno es que no precisas auto, no precisas nada de vehículo para recorrer. O sea, obviamente hay gente que anda en auto, pero nosotros dejamos el auto en el hotel y desde hoy que estamos caminando y no hay problema ninguno, está todo cerca. Por ahora está todo cerca.